Hola, hola, ¿qué tal, muchachos? Bienvenidos a este sábado Twix. Es el video de Twix de la semana y lo hemos preparado para ustedes en este top. ¿Ustedes saben por qué no hay jailbreak en iOS 10.2.1 o 10.3 por ahora? Porque Apple no quiere que tengas jailbreak. A continuación te vamos a mostrar una recopilación de 25 tweaks que Tim Cook y ni nadie de sus oficinas quiere que tú tengas. Estas son funciones que solamente puedes obtener gracias al jailbreak. Jailbreak que tienes que realizar siempre a través de CD Impactor. Hace unos días atrás subimos un video de un método a través de Safari, el cual ya obviamente no recomendamos. El servidor nunca funcionó y aparte había unos chismes ahí con el desarrollador de aquel método que preferimos dejar de lado por seguridad ustedes. Así que, muchachos, sería todo. Vamos a iniciar ahora. Vamos con el logo y comencemos con el video. El primero que vamos a ver se llama Snapper 2 y lo que permite realizar este tweak son capturas de pantalla en sectores personalizados a los cuales yo quiero realizar. Yo tengo activado el screenshot a través del triple toque del botón Home y, si se dan cuenta, se pone gris la pantalla y yo puedo seleccionar el lugar donde yo quiero capturar. Entonces yo puedo tomar esto, luego le doy doble toque y me da la opción, fíjese, me aparece acá encima. Puedo yo cerrarla, puedo también cerrarla y guardarla en las fotos, o puedo darle a más, donde yo puedo enviarla a través de otras aplicaciones. Esto me va a ahorrar tiempo para que al momento de enviarla yo no tenga que estar cortándola. El siguiente, mírenlo ustedes nada más, invoco a Siri. Se dan cuenta cómo aparece ahí arriba en una versión más reducida. Este se llama Tiny Siri y yo puedo elegir los lugares donde yo quiero ponerlo. Incluso puede estar por debajo del dock levantándose como lo hacía en iOS 6. La gracia de este tweak es que me deja a Siri en un cierto lugar y no es tan invasivo en toda la pantalla. El siguiente tweak se llama Recent Calls y es una opción de traerle un plus a nuestra aplicación de teléfono, sobre todo las llamadas que nosotros hemos recibido. Esto amplía el historial de todas las que nos han llegado, quitando la restricción que nos da por una cierta cantidad. Yo puedo elegir que me guarde el registro de aplicaciones de terceros, que incluso cuando me llamen y sea un número desconocido me aparezca la banderita del icono, va a aparecer emojis, yo puedo elegirlos allí. Y una de las opciones que más me gusta es habilitar la búsqueda. Cuando queremos ver quién es el que nos está llamando o quiero buscar un determinado número, yo puedo utilizarlo aquello. También, para evitar tantos resultados ahí en la búsqueda, yo puedo ocultar las llamadas de FaceTime, de las llamadas de terceros, de otras aplicaciones, y uno puede elegir acá cuál es el número que quiere de llamadas allí en el historial. Sin duda le da un plus a aquellas personas que necesitan de tener su historial actualizado. Fíjense la barra de estado nada más ahí arriba. Miren los colores que tienen cada una. Uno puede cambiarle los colores a cada uno de los iconos que aparecen en el status bar gracias a Arial. Yo puedo habilitarlo y deshabilitarlo también, eso en el escritorio, en el Springboard. Y cada vez que hago un cambio necesito venir y darle allí a Respring. Yo puedo ir al modo avión y puedo elegir el color que yo quiero que aparezca el icono. Si se dan cuenta, el Wi-Fi también acá tiene ese color azul, entonces yo ingreso allí y es porque está configurado de esta manera y ustedes pueden darle este toque a cada uno de sus iconos en el status bar. También puedo tener los accesos directos de mis toggles en el lugar donde yo prefiera, saliendo acá desde el edge, desde el borde. Este tweak se llama Aniset, incluso me aparecen las aplicaciones más recientes. Yo puedo habilitarlo y deshabilitarlo. Puedo ir a la configuración, puedo indicarle cuál es el método de activación. Yo lo tengo deslizar a la izquierda en la barra de estado. Puedo elegir cuántas aplicaciones recientes me aparecen, los switches que me aparecen por defecto. También acá está hablando ahí de los toggles. Incluso yo puedo indicarle las aplicaciones favoritas que yo quiero que me aparezcan acá a modo de un acceso directo y no tener que andarlas buscando. Y este es uno que ya lleva harto tiempo con nosotros. Se llama Camera Tweak y lo que me permite es traer nuevas opciones a mi cámara. Si se dan cuenta, yo puedo cambiar el aspecto de la fotografía. Puedo incluso ir al video, indicarle la calidad con la cual yo quiero que grabe. Si quiero que lo haga en 4K, en 1080, 720. Sé que esto lo podemos hacer desde los ajustes, pero es mucho más cómodo hacerlo desde acá. Incluso si tocamos ahí arriba, puedo cambiar los cuadros por segundo. Entonces, todo esto nos permite hacer y mucho más. Fíjese acá en mi pantalla de bloqueo. Aparece un mensaje, Found this phone. Si yo lo presiono,
Me indica, tú eres el dueño de este dispositivo, es el profe Juan Antonio que vive en Arica, Chile, y yo puedo incluso enviarme un mail automáticamente o llamar. Esta es una aplicación ideal para cuando alguien se encuentra a nuestro dispositivo. Digamos que lo perdemos o nos lo roban, esta aplicación nos puede ayudar. Pickpocket es el nombre de este tweak, donde yo puedo activarlo y desactivarlo, y yo puedo hacer muchísimas cosas. Puedo bloquear que no me pongan el modo avión cuando está activado a modo de robo. Puedo incluso bloquear la opción de que el teléfono sea apagado y hacer un pagado falso, un fake shutdown. Y en ese momento, cuando alguien intente apagarlo, de inmediato se va a enviar un correo electrónico y un mensaje de texto a nosotros. Puedo prohibir el hard reset, y la información que me aparece también en la pantalla de bloqueo es la que vimos ahí recién. Entonces yo puedo indicar la imagen y puedo indicar la posición en la cual yo quiero que me aparezca ese mensaje. Chicos, hay de verdad muchas opciones y vale la pena probar este tweak. Es uno de los que hay que comprar, y ni siquiera Apple puede integrar todavía estas opciones en buscar mi iPhone o en alguna otra de sus configuraciones. Se dan cuenta que aparece allí la huella digital. Logleaf X ha revivido. Yo vengo ahí. Dentro de las configuraciones yo puedo entrar al comportamiento de este tweak, donde lo habilito o no, o incluso puedo elegir el tema por defecto de Apple Pay, el clásico de Apple Pay, o ninguno. Puedo indicarle que incluso me vibre o que se mueva la huella digital cuando falla al momento de leerla. Sobre la apariencia, uno puede elegir si que vaya con el aro o no alrededor de la huella digital, el color y muchos otros ajustes. Muchos estaban esperando este tweak, donde puedo incluso fijarme en las animaciones. Si yo quiero que sea más rápido, lo desmarco acá para que sea más lento. Fíjense, lo vamos a bloquear. Pongo el dedo y ahí está la animación. Y lo desbloquea. Otro tweak que podemos ver acá en nuestro Springboard, fíjense, yo lo tengo configurado para deslizar hacia arriba y me añade la opción de poner accesos directos. Yo puedo venir acá, puedo buscar cualquier aplicación, supongamos esta cuando se filtró el jailbreak en iOS 9, y luego la escondo y aparece ahí atrás. Fíjense, están allí todas juntas. Este tweak se llama Apex 2. Antes estaba de pago, ahora lo pueden encontrar gratis. Y dentro de las configuraciones yo puedo indicarle cómo quiero invocarlo, si deslizando hacia arriba, hacia abajo. Como pueden ver, los ajustes son bastante simples. Aún los iconos del dock, yo puedo añadir nuevas opciones. Yo le puedo dar más acá, me indica cuáles son las aplicaciones relacionadas. Yo puedo buscar, por ejemplo, va en cámara ahí para la nostalgia, y luego lo cierro y deslizo hacia arriba y ahí me aparece el icono que yo acabo de poner. Si lo quiero quitar, basta con que yo lo deje presionado y luego y ahí me aparece Vine que fue elegido, lo desmarco y ya no está. Better 5 Columns Home Screen es el tweak que me permite tener 5 iconos y da un aspecto bastante llamativo. Es absolutamente gratis, no trae configuraciones. Si bien aparece que es compatible para iOS 9, corre de maravillas en iOS 10. Yo puedo tomar mi dispositivo y ladearlo. Cuando yo lo ladeo, esto es una opción que usualmente lo tienen los teléfonos Plus, pero si ustedes tienen un dispositivo más antiguo, solo basta con que instalen Little Brother, el cual pertenece a Ryan Petridge, trae las opciones del Landscape para que se active, y ahí hay unas capturas. Yo no lo puedo mostrar porque mi teléfono es un Plus, pero si tienen un dispositivo que no lo es, les va a servir para añadir esta opción. Fíjense que no solamente aparece en el escritorio, ahí en la imagen se puede apreciar muy bien que están los settings, los ajustes. Aún trae estas opciones. Moveable 9 es el tweak que me permite cambiar el orden de mis iconos en la barra de estado. Yo puedo decirle que el carrier esté a la izquierda. Fíjense cómo se cambia de inmediato. Puedo poner que la hora esté a la derecha y me cambia allá. Chicos, esto queda absolutamente a su gusto. Aún si yo quiero poner la batería en el centro, solamente suelto acá y ahí lo tenemos. Oh yes, uno de los legendarios, InfiniDock, ha regresado a iOS 10, totalmente compatible con todos los dispositivos. Yo puedo añadir cuantos iconos quiero y simplemente deslizo y me van apareciendo allí mis favoritos en un solo lugar. Fíjense, cuando activo este tweak con doble toque y la barra de estado, es Volume Mixer 2, el cual me permite indicar los volúmenes para las distintas opciones de mi dispositivo. Cuando me llamen, yo no quiero que suene tan fuerte. Acá aparece configurado, lo voy a tener bien bajito. Cuando comienza un video, yo le puedo dar todo el volumen, aún con las demás opciones del headphone
y cuando yo recibo una llamada por teléfono. Y acá el método de activación, el que yo les mostraba recién, yo lo tengo acá en la barra de estado con doble toque y lo puedes configurar para que aparezca el porcentaje del volumen, para que se ponga blur el background cuando yo lo estoy modificando. Aun cuando yo muevo la barra, yo puedo indicarle con qué color yo la voy a desear. Es un tweak que nos permite ajustar los volúmenes a nuestro gusto y no que tengamos que ir a YouTube y darle volumen, nos queda de inmediato ahí listo para cuando yo abra cualquier video o reciba una llamada tenga un determinado volumen en mi dispositivo. Low Power Mode es un tweak que me permite indicarle a mi dispositivo cuando yo quiero que entre en el modo de ahorro de energía, y lo tengo acá que en el 40% se active y que se desactive este modo de ahorro de energía cuando llega al 90%. Es absolutamente gratuito y ayuda bastante a los dispositivos cuando no quieren estar esperando hasta el 20% para ahorrar. Spring Plus Settings es, diría yo, lo rebautizaría como el hermano menor de Springtomize. Me trae varias opciones cuando yo estoy en la pantalla de bloqueo, en el escritorio, en la barra de estado, el control center, las notificaciones, el multitarea, cuando está mi dispositivo en landscape, las aplicaciones del sistema. Chiquillos, uno puede entrar a hacer los ajustes que quiera. Por ejemplo, acá en el lock screen yo puedo ocultar el presiona para desbloquear, tener una barra de estado más pequeña, habilitar la hora, esconder el botón de emergencia. Y aún estando en el Springboard, yo puedo quitar el fondo del dock, quitar los nombres de las aplicaciones, el punto azul cuando estas son actualizadas, los puntitos de las páginas, en el status bar, el 3D touch. Fíjense, muchachos, hay muchísimas opciones. Siguiendo con dos tweaks más para la pantalla de bloqueo, fíjense cómo tengo la hora. Desapareció el presionar para desbloquear. Este tweak se llama Hot Dock, así tal cual como ustedes lo oyen, y me permite realizar varios cambios en la pantalla de bloqueo. Yo tengo configurada la hora y la fecha recordando un tweet que se llamaba Subtle Lock, que ya no está disponible ni optimizado para iOS 10. Espero que sí lo haga. Lo tengo configurado de esa manera para la hora. Y el Slide to Unlock, o el presionar para desbloquear, ahí uno puede colocar el texto que uno desea. Trae además otras opciones para cuando yo quiero apagar el dispositivo, cómo me aparece el teléfono en la pantalla bloquea, cómo se reciben las notificaciones, e incluso cuando estoy visualizando algún video o el reproductor que me aparece allí en la pantalla de bloqueo, puedo cambiar todos estos ajustes. Hacemos tantos cambios en nuestro dispositivo que a veces nos olvidamos que también podemos hacerlo de Cydia. Fíjense el color de los iconos como aparece acá abajo, que tienen ese color café al igual que los demás elementos. Aparece incluso el botón cancelar. Yo puedo escribir, por ejemplo, un tweak, Zeppelin, y luego Marciano Tech, y ahí los tengo, chiquillos. Puedo instalar este tweak. Yo tengo acá los logos del que ustedes han estado solicitando, que yo tengo ahí en mi barra de estado. Está el de Marciano Phone, el de nuestro podcast Marciano Cast, y también de los creadores de One Design. Entonces, este tweak es gracias a la repo de nuestro Axel López, alias Diablowski. Y bueno, estábamos hablando de Pheromone, y fíjense que al lado del botón instalar aparece otro botón, es el de compartir. Yo puedo darle copiar y luego puedo ir a cualquier lugar y puedo enviar este enlace. Si lo quiero hacer a través de una red social, la cual utilizo bastante, hashtag respondo todo, chiquillos, lo que me preguntan acá. Yo puedo venir acá y le doy pegar. Y fíjense, ahí está todo el tweet. Y lo puedo compartir con toda la comunidad. Ellos lo pueden ver, chicos. Hay 5 consejos ahí que, aunque ya haya pasado este tweet y tenga harto tiempo, por favor, háganlos. Y ahí está, lo puedo compartir. Ese es Pheromone, muchachos. Y hay otro que me gusta mucho que se llama Swipe for More. Es como deslizar para más. Puedo venir a los ya instalados y también seguir deslizando para obtener otras opciones. Yo puedo decir que este lo quiero cola eliminar. El Vitaphone yo quiero reinstalarlo. Y luego cuando yo voy a la cola tengo todos los tweaks que he elegido, muchachos. Swipe for More nos ayuda a ahorrar bastante tiempo. Fíjese ahí arriba la notificación que me acaba de llegar, chiquillos. Ese es Tiny Bar. Yo sé que ustedes lo estaban pidiendo algunos, no hace que la notificación sea tan invasiva. Y en los ajustes de Tiny Bar, yo puedo activarlo o no. Puedo decir que lo que me han enviado la notificación se lea hasta el final, que me aparezca el icono, el título también, que aparezca con el color de la aplicación y las esquinas estén redondeadas. Yo incluso puedo ver el grosor del banner, la duración que va a estar, cuán larga va a ser y también la velocidad. Y al final yo puedo presionar acá en test y me muestra cómo me está quedando. No es necesario hacer resprint. Me encanta este tweak, chicos. Fíjense en mi centro de control. Yo deslizo acá. Miren acá. Este tweak se llama App Center y puedo tener acá las aplicaciones que yo desee. En este caso serían las que están en mis multitareas. Las puedo tener
todas en este lugar. Puedo hacer incluso una búsqueda de otras aplicaciones. Yo puedo ir a Spreaker, que es la plataforma en la cual están en vivo nuestros podcasts lunes y jueves a las 8 p.m. Colombia. Fíjense, lo tenemos acá como en un preview. Yo puedo seguir explorando la aplicación. Si ya no quiero más, solamente presiono el botón Home. Bueno, hay quienes que dejan para el final los tweaks que nadie quiere ver. Yo dejé al final dos que varios quieren ver. Chiquillos, preguntan muchos por Dissident. Tenemos a Watchdog Pro. Este tweak que si bien es compatible hasta iOS 8 en su descripción, corre bastante bien en iOS 10. Ya está aprobado. Yo puedo indicarle en qué aplicación yo quiero que esté corriendo en segundo plano, que no deje de funcionar. Una de las más conocidas es la cámara. Yo puedo activar el backgrounding, qué comportamiento que esté grabando mientras o esté funcionando mientras está abierta esta aplicación, que se abra automáticamente. Entonces yo puedo venir a la cámara, puedo darle al video, que es lo que usualmente se utiliza, o para reproducir videos en YouTube, o también para caminar con Pokémon Go y simplemente estar incubando los huevos más rápidos, y le doy video a grabar. Entonces en este momento está grabando, me voy a salir de la aplicación. Y en este momento sigue grabando. Yo voy a pasar mis dedos por acá atrás por la cámara. Entonces, ¡oh! Casi se cae. Voy a volver a la cámara. Y fíjense que los segundos siguen marcando. Y está activo todavía. Entonces le doy a stop. Luego cuando voy a ver lo que acabo de hacer, fíjense. Entonces, en este momento está grabando. Me voy a salir de la aplicación. Y en este momento sigue grabando. Yo voy a pasar mis dedos por acá atrás por la cámara. Entonces, ¡oh! Casi se cae. Voy a volver a la cámara. Chiquillos, ahí lo tienen, es el Dissident que varios estaban pidiendo, pero este está corriendo muy bien en iOS 10. Otro que estaban pidiendo bastante, chiquillos, era Vitaphone 3. Ahí está, ya lo tenemos con nosotros en iOS 10 y puedo cambiar las letras de todo mi dispositivo simplemente añadiéndolas acá. Acá yo tengo una página web en la cual yo puedo descargar las que más han sido solicitadas por la gente, las más valoradas e incluso las más recientes. Entonces yo puedo venir acá al Swap Mode. Vamos a seleccionar, ya veamos la primera. Le voy a dar ahora a Next para que me muestre otro preview. Y si bajamos, vamos a presionar acá en ver Nvidia como Swap Mode. También yo la puedo instalar en el Tweak Mode, pero veámosla en Nvidia para poder descargarla ahí mismo. Entonces vamos a Nvidia. Y ahí está la letra que acabamos de ver. Le doy a instalar. Una vez que se instaló, volvemos a Nvidia. Y vamos a volver a nuestra aplicación de Vitaphone. Luego acá abajo en el menú me aparece el Swap Mode. Vamos a básico y fíjense que ahí está la letra que nosotros acabamos de descargar. Nos pregunta si es la que queremos instalar y que esa va a ser un Respring. Le damos a que sí. Le volvemos a dar que sí. Y al regresar, bueno, no vemos de inmediato los cambios porque yo tengo el High Levels 10. Pero yo puedo abrir acá el teclado y fíjense, cambia de inmediato. Cambia la tipografía. Ahora, ojo, hay que tener el cuidado porque no todas las letras funcionan en todas las aplicaciones. Pero como ustedes pueden ver en el teclado, este sí corre. Y de esta manera, muchachos, concluimos este quinto episodio del Martex, el video de tweaks semanales. Y como yo les conté también en el podcast, a veces cuesta que este video salga el día que estamos acostumbrados en las otras 5 temporadas. Y es porque me encuentro ya de trabajo, o sea, se acabaron mis vacaciones. Entonces, el tiempo ya no es el mismo de antes. Y chiquillos, miren las estadísticas nada más del primer episodio del Martes Tweaks. Ahí está. El segundo episodio, el tercero y el cuarto. Si ustedes le dan manitos arriba, significa que les gusta este contenido y que quieren seguir viendo este material. Así que chiquillos, muéstrenos para ver si quieren un sexto episodio, porque si me preguntan a mí, ya van más de 110 tweaks los que hemos mostrado en esta sexta temporada y uno puede decir, puedo hacer una pausa hasta que salgan unos que llamen verdaderamente la atención. Así que díganoslo ustedes en los comentarios. Pero más que los comentarios, yo quiero ver esas manitos arriba. Así que el botón de me gusta, compartir, ya los conocen, por favor, presiónenlo a continuación y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Que estén muy bien. Chao, chao.